Saludos amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos desde el Parlamento Nacional. En este momento vamos a escuchar declaraciones del diputado José Trujillo, quien se pronuncia por las declaraciones de la nueva alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet. Bueno, de todos modos, buenos días, José Trujillo, Comisión de Desarrollo Social. Sí, efectivamente, en estos días pasados, la alta comisionada para Derechos Humanos, la doctora médico cirujano y médico de salud pública, ex ministra de Sanidad en Chile y presidenta de Chile, Michelle Bachelet, da una declaración bien interesante. ¿Y por qué digo que bien interesante? Porque es lo que nosotros venimos planteando desde hace más de 2 años, de la crisis que está viviendo el país, la crisis humanitaria. ¿En qué sentido? La alta comisionada dice claramente que ya en Venezuela hay un altísimo grado de desnutrición. Y es importante que la gente tenga estos datos bien precisos, porque es importante reconocer que hay parámetros que se manejan en los países. Por ejemplo, en Venezuela la desnutrición infantil se maneja entre 0 y 2 años, pero los organismos internacionales usan un parámetro interesante, que es el parámetro materno-infantil, que va de 0 a 5 años. Esto significa que ella ya reconoce oficialmente lo que hemos venido planteando nosotros, que estamos en un proceso de desnutrición. Y eso es violatorio de los derechos humanos. Máxime cuando nosotros lo estamos viendo en niños, estamos observando, por decirle algo, que ya no solo el programa SAMAN, no sé si me olvidó, el programa SAMAN es un programa de observación de desnutrición en Venezuela. El programa SAMAN ya así lo dijo, y también lo dijo Cáritas, que tiene observatorio en todo el territorio nacional. Sin embargo, el proceso de SAMAN fue muy claro, y es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque SAMAN hace la última encuesta julio-agosto, la hace prácticamente en el área metropolitana. Todas las parroquias de Caracas, Vargas, Miranda y algún otro estado como Zulia. ¿Qué pasa? Cuando ellos terminan de concluir su estudio, demuestran, óigase bien, que el 65% de los niños están en proceso de nutrición. ¿Y qué les dice además, más preciso todavía? Que un 13.5% está en desnutrición grave y un 17.3% está en una desnutrición leve. Y un 34%, en que podría caer en ese rango de desnutrición. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que explica la doctora Bachelet? Significa que cuando estamos de 0 a 10% de nutrición, podemos hablar de que estamos en presencia de una crisis alimentaria o de desnutrición. De 10 a 20, hablamos de que estamos en una catástrofe alimentaria. Y de 20 a 27 ya podemos decir que hay una hambruna. ¿Y ustedes saben lo que significa una hambruna? Cuando los organismos internacionales como Naciones Unidas detectan de que se puede decir que ya en Venezuela hay una hambruna. Y algo interesante, que nosotros estamos viendo que todos estos parámetros son en el área metropolitana, donde se supone que es el sitio donde mejor alimentación hay. Porque si nos vamos hacia la extremo del territorio nacional, podemos encontrar que la desnutrición va a avanzar más. ¿Qué hemos venido nosotros planteando? Nosotros estamos planteando desde la Comisión de Desarrollo Social, primero darle las gracias a la doctora Bachelet porque reconoció, primera vez que un organismo internacional reconoce, el Alto Comisionado de Derechos Humanos reconoce que aquí hay un estado de desnutrición severo. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo, que la estamos invitando oficialmente desde la Asamblea Nacional, le estamos proponiendo una invitación a que venga ella misma a constatar los datos que nosotros queremos que ella vea. ¿Y por qué decimos esto? Porque son datos elocuentes. Es importante que sepa que esos datos que maneja Bachelet los maneja por cifras que algunas la han traspolado por la vía de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es más, recientemente hay una comunicación de la FAO, que es la Organización Internacional encargada de la Alimentación, donde dice que el continente americano puede entrar en bastante recesión por problemas de nutrición y todos basados por Venezuela. Ya se habla específicamente que hay 3.300.000 niños en desnutrición en el territorio nacional. Esas son cifras muy alarmantes y muy preocupantes. Y terminamos concluyendo lo que nosotros hemos venido planteando, de que se abra el canal humanitario, que el gobierno se niega a abrirlo. Y esta es la razón, óigase bien, esta es la razón de la migración.
Porque mucha gente lo viene diciendo. ¿Por qué migra la gente? Imagínense ustedes que un grupo familiar siempre... El grupo o el grupo etario que la gente le da más prioridad es a los niños. Y si a los niños ya están presentando esta desnutrición, ¿qué quiere decir para los adultos? Esto es lo que preocupa realmente. Y por eso hoy le hacemos un llamado a los organismos internacionales que por primera vez no escuchan, porque la FAO también dice lo mismo, la FAO OPS. De hecho, la preocupación de la OPS es que además de nutrición no tienen vacunas. Y yo no sé si ustedes están dando cuenta que la OPS tiene un operativo en Venezuela, vacunación casa por casa. ¿Por qué? Porque no quiere que el continente pierda el certificado de enfermedades prevenibles por vacuna. Y eso es lo que está organizando OPS. Y OPS también ha sido y ha tenido, óigase bien, y ha tenido la posibilidad de también medir la estatura. Y es importante lo que yo venía diciendo desde hace tiempo, y lo dijo por cierto también otro colega, es que los venezolanos del futuro van a volver a perder su tamaño. ¿Y por qué van a perder su tamaño? Porque están desnutridos. Los procesos de desnutrición no se dan de un mes para otro. Los procesos de desnutrición son crónicos. Y se puede hablar a ciencia cierta que este proceso de desnutrición tiene aproximadamente los últimos 3 años. ¿Qué acciones se le pueden tomar desde el gobierno nacional para contrarrestar estos problemas de la desnutrición del país? Mira, la FAO, que es un organismo internacional, al igual que la Alta Comisionada para Derechos Humanos, tienen programas específicos. Es más, la FAO tiene programas que puede dar 7.000 desayunos, 7.000 cenas y 7.000 almuerzos de manera simultánea en el área que el gobierno lo quiera. Pero para eso el gobierno tiene que reconocer que hay una crisis, óigase bien, una crisis alimentaria y una crisis humanitaria. Porque no es solo falta de alimentos, sino también falta de medicina. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando, y aprovechando que la doctora Bachelet acaba...